La portaveu del Consell i consellera d'Hisenda, Ruth Merino, ha destacat que la Generalitat ha avançat en la posada en marxa de la futura fàbrica de bateries de PowerCo en adquirir una parcel·la per 4,6 milions d'euros per construir el centre integrat de formació professional Campus Bateria Segund. Merino ha expresado el firme compromiso del Consejo para acelerar las obras y fer que este proyecto estratégico para la comunidad valenciana siga una realidad el mes pronto posible. Es un paso más que da este Consejo en, en, en nuestro firme compromiso por, por agilizar estas obras y que este proyecto estratégico para la comunidad valenciana sea una realidad cuanto antes. Eh, como sabéis, parte eh, de ese proyecto eh, lo constituía esta construcción de un centro de formación integral eh, para este tipo de profesionales. Relacionados con, con la agilidad factoría y con todo este sector de la automoción y de las, y de las baterías. El centro formativo tendrá capacidad para prop de 400 estudiantes en especialidades con mecatrónica, química, automatización industrial y seguridad ambiental. La adquisición se va a realizar en el marco de la licitación del proyecto y la ejecución de las obres. Por un importe de 35 millones de, de euros. El objetivo es agilizar el tramis para posar en marcha el proyecto el mes aviat posible. La parcela adquirida de 21.600 m2 es troba al costat de la futura fábrica de baterías de PowerCo al área logística del Parque Sagún 2.